Johnson. Israel Adesanya. Oh! Huge by this. The killer gorilla, Jared Cannonier. And since Miles it. Oh! Three good takedowns in him. That was five. So meaning, oh, he's got it. Cannonier! He's got to be very careful. Every needle, celebrity and otherwise, that you would want him to move. He is 17-0. Yo. Bueno, Israel Adesanya contra Jared Cannonier. Una pelea que es bastante interesante desde un punto de vista, desde otro no tanto. Vamos a estar analizando los varios ángulos que creo que puede tener esta pelea. Jared Cannonier es un tipo que para mí, para mi gusto, no necesariamente tenía que estar aquí. ¿Y a qué me refiero con esto? Jared Cannonier ya perdió con Robert Whittaker, por ejemplo. De hecho, perdió por una paliza. Hasta le rompieron, si mal no recuerdo, fue un hueso del antebrazo. Ahora no recuerdo cuál de los dos. Pero le pegaron una recontrapaliza. O sea, fue ahí. Todo el tiempo pegándole. Robert Whittaker. Todo el tiempo Robert Whittaker arriba en esa pelea. Y ya vimos la última pelea de Israel Adesanya contra Robert Whittaker. La gana Israel Adesanya, pero es una pelea muy cerrada. Es una pelea bastante cerrada. Pero no obstante a eso, lo que sigo viendo es una distancia grande entre estos dos peleadores y el resto de la división. Sobre todo técnicamente hablando, creo que hay una diferencia enorme que no se va a equiparar en esta pelea. Ahora, la única oportunidad que veo aquí para Jared Cannonier es que Israel Adesanya lo sobre. O sea, que Israel Adesanya trate de alguna manera, ¿no?, de sobrar. Porque Jared Cannonier tiene una cosa, viene de los pesos pesados. Esto lo quiero aclarar. Three other heavyweight fights on their card, so. Jared Cannonier primero pelea en pesos pesados, después pelea en 205 libras y entonces después que baja a 185 libras. O sea, es un peleador que ha tenido que pasar por un proceso muy largo. Pero ¿qué pasa? Que normalmente estos tipos que bajan de los pesos pesados tienen muy buena pegada. Israel Adesanya es un peleador que muchas veces sobra. Ustedes saben, él entrega la cara para entonces poder contraatacar. Y no es Paulo Costa. Paulo Costa será muy grande, pero no tiene esa pegada ni soñando. Jared Cannonier tiene más pegada que yo te diría que la mayoría. Por ejemplo, tiene más pegada que Robert Whittaker, seguro. Robert Whittaker ha estado en batallas impresionantes, ha estado en tremendísimas batallas, pero no tiene la pegada que puede tener un tipo como Jared Cannonier. Entonces, aquí es donde yo veo que si Israel Adesanya se confía demasiado, entregando demasiado el rostro, le pueden dar un KO. ¿Okay? Ese es el único pero que yo le pongo a esta pelea, es ese para Israel Adesanya. Fuera de eso, todo lo demás, creo que Israel Adesanya va a sobrar. De alguna manera, claro, siempre y cuando tampoco se tome el entrenamiento a broma, porque Israel Adesanya ya está grande, pero como nunca él se ha tomado el entrenamiento a broma, no voy a venir yo ahora a decir, no, Israel Adesanya no se va a preparar para esta pelea. Sería un tonto si dijera eso, porque él nunca ha sobrado a los rivales. O sea, cuando digo esto es que no lo subestimo. Es lo que quiero decir. Él no subestima nunca a su oponente, sea el que sea. Jared Cannonier para mí es otro de los tipos grandes que Israel Adesanya tiene la posibilidad de vencer. Ya venció a Paulo Costa, ya, que lo llamó flaco, por cierto, porque todos lo llaman flaco. Esa es la técnica que están intentando usar todo el tiempo contra Israel Adesanya. Y yo digo, pero no es que no te funciona. No es que no le funcionó. A Brunson, por ejemplo, lo humilló, diciéndole flaco, y lo humilló mal. Ya le ganó, por ejemplo, que este no le dijo nada, pero bueno, también a Kelvin Gastelum, que es un tipo que es bastante grande, de hecho relativamente gordito, también le ganó, aunque Israel Adesanya es bastante grande en comparación con Kelvin. Kelvin para mí es un 170 y debería estar en 170. Le ganó a Paulo Costa por último, entonces te quedas así como diciendo, los tipos grandes, Israel Adesanya sabe cómo vencerlo. Esto es algo complicado, sí, claro, es algo muy complicado vencer a los tipos grandes, pero Israel Adesanya, con esas extremidades larguísimas que tiene y la potencia que tiene, sobre todo en las piernas, pues lo lleva a vencer, y todos los desplazamientos que tiene y todo eso, hace que él desgaste mucho a sus rivales. Él no se desgasta mucho hasta que ya por cansancio y por volumen de golpeo los logra noquear. Es así, así ha noqueado a casi todos. Prácticamente, bueno, Paulo Costa, porque había hecho un corte de peso pésimo y supongo yo que también estuviera en ese momento muy deshidratado. Pero no obstante a eso, este peleador, Jared Cannonier, es más potente que todos los demás. O sea, aquí hay un clic que no había anteriormente. Aquí hay algo que tú puedes decir, bueno, si esto se activa, estoy hablando ya del comodín fuerza, potencia, si esto se activa, entonces la cosa se puede poner complicada para Israel Adesanya. El problema es que ya, miran, los Marvin Vettori, todos le han puesto mucha presión. Paulo Costa intentó ponerle presión. Como digo, todos le han intentado poner presión y no ha servido.
Y Jared Cannonier era un tipo de eso, de ponerte presión, de pegarte duro, de cuando tú sientes el golpe ir atrás y él entonces te va a buscar y todas estas cosas. Israel Adesanya se va a cagar en eso con desplazamiento, va a seguir pateando desde afuera, y si Jared Cannonier se marea en algún momento lo va a noquear. Para mí esto es una pelea que puede ganar, no fácil, pero yo creo que 60-40 para Israel Adesanya tranquilamente esta pelea. Ahora bien, con todo lo que hay moviéndose alrededor de esta división y todo el estancamiento que hay, el tema de Alex Pereira va a ser fundamental para seguir vendiendo esta división. Porque una vez que Israel Adesanya logre vencer a un tipo, si es que lo logra, vuelvo y repito porque aquí estoy vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, pero si le logra ganar, ¿quién queda fuera de esta división? Supongamos que Sean Strickland logre vencer a Pereira. ¿Qué hacemos con esta división? ¿Le echamos a Sean Strickland a Israel Adesanya? Israel Adesanya, Sean Strickland tiene un lindo bolseo, pero es que Israel Adesanya tiene hasta peleas de bolseo. Switch up right hook. He switched to southpaw himself momentarily. He's shifting, he's shuffling. Israel Adesanya, yo creo que le puede ganar, es de los pocos que le puede ganar boxeando nada más, fíjate, sin tirar patadas, sin tirar absolutamente más nada, boxeando nada más. Yo creo que Israel Adesanya le puede ganar a Sean Strickland. Ese es el tema. Esta división puede llegar a estar en un punto prácticamente muerto si Israel Adesanya logra vencer a Jared Cannonier y Sean Strickland, sobre todo, le gana a Pereira. Ahora, una vez que Pereira le logre ganar, que yo creo que hay posibilidades, aunque ojo, que todo el mundo subestima siempre a Sean Strickland y Sean Strickland viene dando sorpresa tras sorpresa, pero si logra pasar, al fin esta división se va a destrabar. Al fin, si logra Pereira vencer a Sean Strickland, creo que esto va a ser un respiro tremendo. Y si lo logra vencer por KO, ya ni te digo. La presión con la que va a pelear Israel Adesanya este último combate va a ser enorme. Y aquí quiero entrar en la parte final del video. Psicológicamente, Israel Adesanya siempre ha demostrado ser un tipo sumamente fuerte, pero es una pelea muy complicada una vez que tú sepas que el tipo que te ha vencido dos veces fuera puede llegar a tu compañía, porque esta compañía prácticamente ya es de Israel Adesanya. Conor McGregor está, pero no está de campeón ni nada parecido. El campeón más mediático ahora mismo, y lo he dicho en muchas ocasiones, sigue siendo Israel Adesanya. Mediático, fíjate, campeón y mediático, es de lo que estoy hablando. De los campeones que más venden, Israel Adesanya es el que más. Por eso les estoy diciendo que puede ser que psicológicamente, media hora antes de la pelea, ya tú tengas la victoria ahí, porque te lo pusieron ahí precisamente para eso, de un tipo que te ha ganado dos veces en otra compañía y que lo que tú estás pensando es, cabrón, este tipo va a venir de otra compañía donde ya me ganó, a esta, a quitarme todo lo que he logrado en esta compañía. ¿Se pueden imaginar la presión que va a estar sintiendo ahí Israel Adesanya en ese momento? Es muy, muy, muy dura esa presión. Y aquí es donde creo que entra el segundo factor de esta pelea, más allá del poder que puede tener o no Jared Cannonier. Es la psicología que puede existir en esta pelea, que lo que le hicieron a Israel Adesanya es meterle a un tipo muy complicado. Esto es, a ver, se lo voy a poner para que todo el mundo lo entienda. Esto es como que el novio de tu ex tenga que compartir contigo algo, ¿sabes lo que te digo? O sea, que te lo metan en el cuarto al novio de tu ex, ¿sabes? Es complicado, man. Es complicado porque ya te quitó la novia, ¿sabes? Que fue lo que le hizo en la otra compañía. Ya te quitó la novia. ¿Entiendes más o menos lo que te quiero decir? Es algo que es difícil de llevar. Por más que tú seas estoico, por más que tú trates de concentrarte en los animes y en lo que te dé la gana, es algo difícil. Pero ojo, ahí es donde está la grandeza de Israel Adesanya, en saber llevar este tipo de momentos, en saber dominar este tipo de momentos y salir de ellos airoso y hacer chistes en las conferencias de prensa. Entonces, por eso yo voy a seguir apoyando a Israel Adesanya, y creo que Israel Adesanya, a pesar de que le han puesto, ¿saben?, una cuesta arriba, Israel Adesanya puede salir victorioso de esta pelea. No porque sea mi peleador preferido ahora mismo en la UFC, sino porque creo que tiene la mentalidad suficiente como para salir airoso aquí. Y después, sí, la pelea con Alex Pereira se va a tener que preparar muy bien, porque Pereira va a venir a arrancarle la cabeza. Nuevamente, estoy subestimando a Sean Strickland. Si Sean Strickland gana, se jodieron todos los planes de la UFC, los tuyos, los míos, los de Malanga y después estoy viendo. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Israel Adesanya. Oh, huge by this, the killer gorilla, Jared Cannonier. And she smiles it. Oh! Three good takedowns in him, that was five. So meaning, oh, he's got him. Cannonier! He's got to be very careful. Oh! Every needle, celebrity and otherwise, that you would want him to move. He is 17-0.